Shalom Aleichem, este es Rafael. Vamos a hacer un videito hoy de la educación de los niños y cómo hacer que ellos mejoren. O qué podemos aprender de su comportamiento. Son varias cosas que queremos hablar hoy. ¿Cómo hacer que los niños mejoren en el comportamiento? ¿Qué podemos aprender nosotros a través de su comportamiento? ¿Y cómo se les debe hablar a los niños? Shalom Aleichem. Gracias a todos los que nos están viendo. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero que vamos a empezar a hablar es cómo se debe hablar a los niños. Los niños son almas bien sensitivas, igual que nosotros. Si a nosotros nos dicen todo el tiempo, te estás portando mal, o qué mal hace las cosas, y lo que recibimos son críticas, críticas y críticas, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Nos vamos a sentir como la peor persona del mundo. Mucho más aún los niños. Los niños son seres muy delicados y cualquier comentario negativo, ellos primero que se les queda grabado y no lo olvidan. Y ellos se comienzan a creer eso negativo que tú le estás diciendo al niño o a la niña, dependiendo de lo que tú tengas, hijo o hija, decirle a un niño, qué mal te portas, todo el tiempo te portas mal, qué mucho tú molestas, no te quedas tranquilo, qué imprudente eres, todo este tipo de cosas son errores. Debemos resaltar las buenas cualidades de nuestros hijos o nuestras hijas. Debemos decirles qué bien estás haciendo esto, qué bien te estás comportando. Me alegro, estoy tan orgulloso de ti que estás haciendo esto. Qué buena eres, qué bueno eres. Cada día te portas mejor. Wow, estás creciendo, qué linda, qué lindo te ves. Todo lo que ellos hacen, decir que es bueno, buscar siempre lo positivo en ellos, buscar siempre cómo alentarlo y cómo darle ánimo. Así se le debe hablar a los niños. Escuchaba esto mucho cuando chiquito, cuando era pequeño y últimamente lo he escuchado y es que hay personas que se atreven a decir, ese niño está poseído por el diablo. Esto se escucha mucho. Ese niño no se queda quieto, está poseído por el demonio. Primero que nada, ningún niño está poseído por el demonio. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos ver nosotros o vernos nosotros en lo que el niño hace. Los niños o nuestros hijos son un reflejo ¿de qué? De nosotros mismos. Voy a repetir de nuevo. Nuestros hijos o nuestras hijas son un reflejo de nosotros mismos. Si nosotros tenemos complejos, los niños van a tener complejos. Si nosotros no nos quedamos tranquilos, el niño no se va a quedar tranquilo porque el niño aprende. El niño es una esponja, lo absorbe todo. Si vemos que el niño es imprudente, pues nosotros somos imprudentes. Si vemos que nuestros hijos no quieren hacer cosas que tienen que ver relacionadas con Dios, pues nosotros algo estamos fallando. Entonces, Hashem hace que nuestros niños, a través de ellos, si somos sabios y entendemos y vemos los mensajes de Hashem, vemos el comportamiento de nuestros niños, y en vez de criticarlo y en vez de resaltar lo negativo en él, vamos a ver qué nosotros estamos haciendo mal, qué yo estoy haciendo mal. ¿Por qué el niño reacciona de esa manera? Porque el niño tiene esa actitud, porque yo tengo la misma actitud.
Si vemos que el niño es que no le gusta compartir con otros niños, pues tenemos que analizarnos y ver si nosotros estamos siendo así con alguna persona. Si vemos que el niño grita mucho, tenemos que ver si nosotros gritamos. Y a través de nosotros mejorar, el niño automáticamente va a mejorar. Dice Rabbi Nachman que una de las plegarias de las oraciones que se deben hacer es pedirle a Hashem. Hay que pedirle, sí, que el niño mejore, pero tenemos que pedirle a Hashem, Hashem, ayúdame a mejorar para que mi hijo mejore. Porque si nosotros mejoramos, nuestros hijos van a mejorar. Es una cadena. Y si, ok, si nosotros recibimos, ustedes recibieron una educación que no era correcta y sus padres no nos trataron bien, pues no podemos cometer el mismo error. Tenemos que empezar de nuevo. Y si creemos en que tenemos la oportunidad de no importa el mal que hayamos cometido en el pasado y podemos empezar de nuevo, también nosotros podemos empezar de nuevo en arreglar la cadena y educar a nuestros hijos correctamente, cómo se deben comportar, cómo crear en ellos buenas cualidades, cómo comportarse, cómo ser hacia los demás. Y si vemos que no lo están haciendo, pues tenemos que vernos nosotros, porque a veces nuestros niños dicen algo y tú lo regañas. Oh, pero ¿por qué tú dices eso? ¿Qué te contesta el niño? Papi, pero es que tú vas a hacer lo mismo. Mientras más ellos van creciendo, más sabios se ponen. Al principio se quedan callados porque no saben, pero mientras más entendimiento esos niños van creciendo, ¿qué hacen? Tú dices, papi, ¿por qué tú estás haciendo eso mal? El niño te contesta, papi, pero tú lo haces. Tú haces lo mismo. Así que ¿cómo uno lo va a recriminar al niño? Si nosotros somos el ejemplo de ellos. Lo que ellos hacen, cómo ellos se comportan, es un reflejo, un comportamiento aprendido de nosotros. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros para que automáticamente el niño mejore. Es una cadena que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de arreglar y no dejar que siga, que se descarríe. Hay que arreglar y nosotros tenemos la oportunidad de arreglarlos a ellos. Y a veces sería doble bendición. Los arreglamos a ellos, pero nos arreglamos a nosotros. Primero arreglarnos nosotros, ellos van a aprender de nosotros y automáticamente ellos van a mejorar. Ejemplo, no podemos tratar de enseñar algo que nosotros no estamos practicando. Porque las personas que van a decir, pero si tú no lo practicas, ¿cómo es que ellos quieren que yo lo haga? ¿Qué ejemplo tú eres si tú no haces lo mismo? El niño tiene eso en su mente. El niño piensa lo mismo. ¿Qué ejemplo me está dando mi papá o mi mamá? Y me pide que yo haga algo y él hace lo mismo. No entiendo. Él va a decir, no entiendo. Él no va a entender. Porque por un lado lo regañas, pero por un lado hacemos lo mismo. Entonces él no entiende en su intelecto. Él no puede entender por qué. Y el niño va a seguir haciendo eso. Porque si su papá o su mamá lo hace, él lo va a hacer. Nuestros niños son reflejos de nosotros. Y nosotros tenemos la habilidad o tenemos el poder de cambiarnos y automáticamente cambiarlo a ellos. Y automáticamente todo va a mejorar. Ya no vamos a decir, como dice la gente, que no se debe ni decir una cosa así. Ay, ese niño está poseído por el diablo. Eso ni se dice, pero ningún niño está poseído por el diablo. El niño tiene conductas aprendidas de sus padres. So, tenemos que ver nosotros qué estamos haciendo mal para que automáticamente el niño mejore. Y como dije al principio, tenemos que hablarle correctamente y resaltar sus cualidades buenas. Vamos a dejar de estar mencionándole todo el tiempo lo negativo. Mencionando lo negativo no resolvemos nada. Y si cometimos el error y ya hemos educado a nuestros hijos mal o le hemos gritado mucho o a veces perdemos el control, pues empezamos de nuevo a trabajar en nosotros y a educar a nuestros hijos correctamente. Todo tiene tiempo, todo se puede arreglar. Si cree que puede dañar, tiene que creer que puede reparar. Esto dice Rabbi Nachman. So, si ya hemos dañado, todo lo puedes arreglar. Empezamos de nuevo. Y cuando veamos a los niños hacer cosas que no están de agrado a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarnos y decir,
algo yo estoy haciendo mal, que mi hijo o mi hija está reaccionando, está actuando de esa manera. Si pensamos de esa manera o actuamos de esa manera, vamos a poder hacer lo correcto. Déjame, se me trancó la pantalla, a ver si puedo quitar ahí. Baruache, entonces hoy, gracias a los que nos están viendo, aquí nos estoy viendo a Misha, a Gabriel, Castillo, Hernando, a Diana, a Chalomo, a Ana, a Oliva, a Geraldo, a Ana. Es bien importante compartir esto porque compartiendo este video entramos en conciencia de cómo educar a nuestros hijos. Y como dije, hacemos una cadena. Y no solamente hacemos una cadena en nuestro hogar, hacemos una cadena a nuestro alrededor. Porque el niño o la niña va a una escuela y va a reflejar el comportamiento del hogar, lo va a reflejar en la escuela. Para que el niño no tenga problemas en la escuela y su alrededor. Por eso es que hay cadenas en este mundo de tantos problemas. Todo el mundo tiene problemas con otra persona en una situación porque eso es lo que aprende. O eso fue lo que se le enseñó. Pero si nosotros hacemos ese cambio y enseñamos a nuestros niños, pero primero acuérdense, tenemos que cambiarnos nosotros antes de exigir al niño una cosa. Si nosotros no lo estamos haciendo, el niño no lo va a arreglar porque el niño no va a entender cómo es que su papá le dice no lo haga cuando el papá lo hace. El niño no lo va a entender porque el niño no lo entiende. Entonces vamos a tratar de trabajar en nosotros, orarle a Hashem que nos ayude a ser mejores padres, que nos ayude a cambiar nuestras malas características, que nos ayude a ser un ejemplo para nuestros hijos y un ejemplo para todas las personas que nos rodean. Y con la ayuda de Hashem, nuestros hijos pueden ser tzadikim y sean un ejemplo para el mundo y una luz para el mundo. Hazaku Baruj, buenas noches. Y todo lo bueno. Y por aquí nos dice Shalom, Rabina Landebrer lo enseña, si no practicas lo que hablas, mejor que no digas nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque el niño son bien inteligentes. A veces nosotros creemos que los niños no saben tanto, pero saben más de lo que nosotros sabemos. Son bien inteligentes. Vamos a hacer un ejemplo para ellos antes de exigir algo que nosotros no hacemos. Hazaku Baruj y buenas noches.